Hola, bellas. Miren, hoy voy a hacer este detalle que es para un baby shower, para el nacimiento de la hija de una amiga. Y bueno, me decidí empacarlo así y hacer un video para mostrarles a ustedes. Espero que les guste. Espero que estén pues interesados. Si están interesados, no pueden dejar de verse este video. Este es el regalo. Es ropa. Y bueno, quise envolverlo de una manera pues así para no meterlo nomás que en la bolsita o algo. Ya yo estoy lista para ir a entregarlo. Ya les grabé, así que si quieren saber cómo empaqué esto, si quieren ver una forma diferente ahora que vienen Navidades y todo eso, no dejen de ver este video. Vamos a envolver este regalo que es para un bebé. Yo compré una ropita, esta la encargué en línea. Bueno, son varios conjunticos. Aquí hay un conjuntico gris. Aquí está esta que me pareció súper bonito porque es una camisetica para el hermano de la bebé, matching con este quillito para la bebé, para la casa. Está este otro entericito. Está este que está súper bonito, es de tres piezas. Esto es para la cabeza. Y está este pantaloncito a conjunto con este jumper. El último es este que dice Love Mommy y papá. Es un conjuntico. Entonces, bueno, estos son los que le compré a la bebé. Y para empacarlo voy a utilizar esta canasta. Es una canasta plástica, muy fácil de conseguir. Me hubiera gustado tener una de mimbre o de otro material, pero esta fue la que conseguí. Tengo este papel que es con lo que voy a empacar al final. Voy a utilizar cintas. Y yo tengo pues esta blanca, esta que tenía hace ratito por ahí, pero es de baby shower también. Es de unos piecitos de un bebé. Y tengo algunas cosas que le voy a poner. Aquí tengo unas mariposas como para decorar. Yo también le voy a colocar este papelito picadito, no sé cómo se le llama, como serpentinita de papel. Y estas florecitas que tengo por ahí las voy a utilizar para decoración, también dejarlas como por ahí. Primero vamos a decorar la canasta. Bien, voy a empezar con estas dos cintas. Mi idea es meter las cintas por acá. Como hay dos huequitos, voy a colocar una blanca y una rosada. Y la voy a ir entrelazando de esta manera. Miren. Voy a empezar en un punto medio para darle la vuelta y que se vuelvan a encontrar las cintas acá para poder amarrarlas. Entonces estoy pensando si le pongo la rosada en la parte de abajo y la blanca en la parte de arriba. Creo que sí, para que se vea bien la rosadita. Entonces eso es lo que vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quiero que esto salga por aquí afuera, que no vaya a quedar la cinta por dentro. Hay que contar bien para que la cinta nos quede así. Sí, que nos quede así. Entonces va una por debajo, una por encima, una por debajo y una por encima. Para cortar la cinta voy a darle como, voy a medir así como una, como dos vueltas, porque quiero hacerle un lazo al final. Entonces aquí la corto. Entonces yo empiezo a entrelazarla, como les dije, que quede a la mitad. Empezamos a colocarle así, una adentro, una afuera, una adentro, una afuera. Yo sé que al final no va a dar porque hay 11, pero ahí nos las vamos a ingeniar. Si ves, no van a dar. Lo que podemos hacer es que aquí en la mitad nos vamos a saltar dos. Estas canastas quedan muy bonitas decoradas. Miren. La idea es que quede así, que quede por fuera. Entonces las seguimos entrelazando. Disculpen si no se está viendo, estoy haciendo lo mejor posible, probando ángulos. Salieron por el mismo lado ambas, ¿ves? Entonces lo mismo vamos a hacer con la rosada. Ya que tengo la guía, voy a empezar sin cortarla aquí. Voy a darle una adentro, una afuera, una adentro, una afuera. Ahora es más fácil con la rosada porque ya tenemos como una guía. Y listo, miren, ya se encontraron los dos acá. Ahora tenemos las dos cintas acá y vamos a hacer un lazo. Lo voy a amarrar normal, doble. Y luego voy a hacer un lazo bien bonito, tratando de que esta parte quede por fuera. O sea, que le voy a dar la vuelta acá y lo voy a sacar para que los dos que queden afuera, los dos cositos del lazo, sean los brillantitos. Y lo mismo hacemos con la rosada. Quedan dos lacitos
Le voy a cortar un poquito acá porque quedó como que sobrante esto. Y le voy a hacer unas puntitas a esto así y a esto acá. Y luego con un encendedor le voy a quemar esas puntitas para que no se deshile. Listo, ya tenemos nuestro canasto forrado. Sí, es plástico y todo, pero se ve bonito al decorar. Ahora vamos a colocar un poquito de decoración aquí adentro. Vamos a empezar con el papelito blanco este picado que les conté. Ahí es suficiente. El papelito lo vamos a regar así, abrir, y lo vamos a regar por todo el fondo. ¿Sí? Ahí mismo en el fondo yo voy a colocar estas florecitas. Una que otra florecita por aquí, otra por allá, así. Vamos a dejar la canasta, ya está lista con su camita de papelito. Y ahora vamos a empezar a doblar la ropita. La voy a doblar juntita, entonces voy a colocar las dos piezas juntas. Y lo voy a doblar de una manera pues más o menos todas del mismo tamaño. Le voy a dejar la etiqueta aquí adentro para que no se vea tanto. Y lo voy a empezar a poner como así, porque el frente está aquí. Con este voy a hacer lo mismo. Voy a colocarlo boca abajo. Le coloco el pantaloncito. Y luego doblo un poquito acá. Y doblo la pieza así como... Y voy colocándole así la ropita a la bebé. Como son 6 conjuntos que tengo, voy a colocar 3 acá y 3 acá. Esta es la camiseta del hermano. Y la voy a poner con la de ella. Que me parece muy importante, cuando un bebé nace y nosotros le llevamos regalitos. Lo digo porque yo tengo 2 niñas, ¿no? Y regularmente el primer niño se siente como que lo dejaron atrás. Y una buena idea sería llevar un regalito pequeño, así sea, al niño más grandecito, ¿sí? Para que se sienta incluido. Vuelvo y se los digo por experiencia. Porque a mi peque grande se le bajó la autoestima y cosas. Ay, yo voy a voltearlo así, chicas, miren, se ve más bonito. Se le bajó la autoestima porque... Obviamente la gente llega a visitar al bebé. Entonces empiezan, ay, el bebé. Y se olvidan, sin querer, normal, del más grandecito. Entonces hay muchos chiquitos que se les baja la autoestima cuando nace su hermanito. Por eso yo hice esto de llevarle también al hermanito de la bebé que nació un detalle para que se sienta incluido en el proceso. Lo separé porque pensé que eran 6 conjunticos y no, son 5 conjunticos y... 4 conjunticos y lo de la hermanita. Entonces voy a colocarlo acá mejor. Entonces la idea es incluir a los hermanitos mayores en el proceso, ¿no? Para que no se sientan que los dejaron, que los abandonaron o lo que sea. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer acá, pues incluyendo al hermanito, porque me parece muy importante que los hermanitos sean incluidos en el nacimiento de sus hermanos, ¿no? Entonces aquí va, mire, falta uno, que es este. Y ya estamos listos a poner florecitas. Entonces vamos a poner el último. Yo lo que yo hice fue esconderle aquí la etiqueta. Empezó a doblar así. Hice como unos rollitos estilo con Mari. Y aquí queda. Miren cómo queda. Queda bien empacadito. Ahí está la florecita. Ah, aquí está todo decorado. Ahora lo que voy a hacer es ponerle estas florecitas por aquí para que se vea bonito. Una mariposita por aquí. Otra mariposita por acá. Si quieren poner dulces, también se pueden poner dulces, pero yo no voy a colocarle dulces hoy, no. La idea es decorar un poquito, que se vea diferente, que se vea que uno le puso esfuerzo al regalo. Miren, este es el papel que yo consigo acá. Yo sé que en Colombia se encuentran unos preciosos que son tornasolados, que son de colores. Lamentablemente el que yo consigo aquí es este transparente y con este lo vamos a apañar. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a colocar esto así como diagonal para que me alcance. Y luego empiezo como a tomar las puntas y lo envuelvo. Un poco
puedo coger las puntas. Aquí tengo estas dos puntas, entonces voy a meter por dentro esta parte para que no se me vaya a salir. Como esta. Va a quedar un poco pequeño, pero como les digo, chicas, esto es lo que yo puedo conseguir acá. Entonces voy a tratar de envolverlo lo mejor que pueda. Cuando ya lo tenga así todo agarrado, tomo esta cinta que es más gruesa y la mato. Enfrente allá, amarro aquí. Bien duro, un nudo y luego un lazo. No lo voy a hacer en dos nudos porque yo, para que ya pueda romperlo fácil. Ahora, este pedazo que está por acá voy a tratar de guardarlo. Y como no se me van a pegar bien, le voy a poner cinta. Se ve bien, ¿no? Lo voy a pegar aquí con silicona, una mariposa, así. Y para terminar, ya terminamos prácticamente, ay, voy a pegarle estas maripositas aquí con un poquito de silicona caliente. Aunque no voy a dejar que se... Aquí, encima de donde le puse la cinta para que no se vea feito. Y aquí le voy a colocar otra. La silicona no está tan caliente porque no quiero que se queme la bola. Ahí voy a pegar una florecita a la cinta. Ahí. Una mariposita. Y listo, mis chicas, así quedó el regalo. Miren, eso aquí está dobladito así, pues por el papel no se alcanza a ver el lazo, pero en cuanto ella le quite ese papel al llegar a su casa, le va a quedar su canasto decorado para otra cosita. De pronto quiera poner ahí pañales o colocar, qué sé yo, otra cosita. Queda así la ropita bien doblada, con sus florecitas adentro, esta mariposita que le pegué al final, y aquí para decorar un poquito. No le quise poner tanto lazo acá, porque obviamente ella lo va a destapar. Eso no se va a quedar ahí por mucho tiempo. Si fuera para una decoración más larga, se le dejaría bastantes lazos acá. Esta es una mariposita y esta es una flor con una mariposita. Y bueno, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado, que les haya parecido súper fácil, porque de verdad es una manera súper fácil, súper bonita, diferente de entregar los regalitos sin ser la típica bolsita de papel o cajita, ¿no? Espero que les haya gustado. De todas maneras, déjenme sus comentarios para yo saber si les gusta este tipo de videos. Si tienen alguna petición o sugerencia, por favor déjenmela también aquí en la parte de los comentarios. Y yo me despido por ahora. Les mando muchos besitos y mil bendiciones. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra, mi canal.